Ok, video número 225 del curso de proyectos de software. Perfecto. Entonces, a ver, en el video anterior logramos escribir el código que nos permitió crear un nuevo usuario. Quiero resaltar algo aquí muy importante y es que en la tabla rol solamente hay que dos tipos de roles, administrador y operario. No existe un rol que indique cuál es el propietario del parque aéreo. No hay manera de reconocer cuál es el registro para tal parqueadero, cuál es el registro de tipo de usuario que indique que sea el propietario del parqueadero. Listo, podemos hacer lo siguiente. Hay varias maneras de resolver ese caso. Vayamos al modelo relacional. Aquí está la ventana. Entonces, podríamos incluir otra llave foránea dentro de parqueadero, un campo que se llame usuario propietario ID. Y ese nos va a decir cuál es el propietario. Es el mismo usuario que se está creando. Pero tendríamos que crear enseguida el parqueadero. Es una condición. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer después de que finalice la creación del usuario? Que se muestre un modal que capture toda esta información. Es interesante. Y a este modelo le agregaremos una llave, la llave foránea que mencioné hace un momento, para referenciar al usuario que es propietario del parqueadero. ¿Listo? Entonces es una tarea que necesitamos ahí realizar. Otra solución alternativa es crear un campo dentro de usuario que indique si es el propietario del parqueadero. Ok. Entonces, me parece que es más fácil que crear otra relación entre usuario y parqueadero, entre esas dos tablas. Entonces, aquí podríamos decir, aquí en la definición de columnas, un campo que se llame es propietario. Propietario. Entonces, esto es booleano. Es básicamente un entero pequeño. Y el valor por defecto, digamos, puede ser 0. Podemos subir este campo por aquí. Y además necesitamos definir ese campo en el modelo. Voy a guardar esto. Hacemos un commit. Escribamos acá. Actualización. La tabla usuario tiene un campo que indica si un usuario es propietario de un parqueadero. A continuación, nos dirigimos al código, básicamente donde están todos los modelos, el archivo models.py, ubicamos la tabla usuario. Aquí escribimos es propietario. Propietario, boolean, el valor por defecto false, nulo false, true. Lo podemos dejar en true. Se pueden asignar valores null sobre ese campo. Listo. Modelo usuario con el campo es propietario. Ok, entonces al momento. Dentro de models, acá en el final, cuando se crean los usuarios, bueno, se asignaría un valor por defecto que sería 0. Ninguno de estos es propietario. Ninguno de estos es propietario. Podemos dejarlo así para abreviar ahí la cuestión. Tan, 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 listo. Ok, en la tabla usuario, aquí dentro de SQLite, miremos
Aquí está. Esa columna no existe. Podemos agregarla directamente desde aquí. A ver, clic derecho, Modify Table. Sí, es posible. Agregar. Es propietario. Es propietario. Puede ser un entero. Y el valor por defecto, cero. Lo podemos dejar. A ver, lo dejamos al final, lo subimos, que quede encima de Roll ID para que mantenga el mismo orden. Ok, ahí ya quedó el campo, es propietario, el valor por defecto, cero. Así de práctico. Ok. Entonces, ya está. Incluimos un campo que nos permite, que nos ayuda a determinar si un usuario es propietario de un parqueadero. Listo. A ver, entonces, podríamos hacer lo siguiente. Hay una alternativa. Se crea el registro. Ya vimos que esto funciona, lo comprobamos en el video anterior, que se crea un registro usuario, pero luego hay que cargar los datos del parqueadero en sí. Y si el usuario abandona el formulario por algún motivo, porque perdió conexión a internet, en ese momento ya no contaba con tiempo para cargar los datos, para cargar los datos de los datos que exige el parqueadero en sí, que son básicamente el RUT, el nombre, dirección, etcétera, etcétera, el país. El usuario ID ya estaría disponible una vez se crea el usuario. Y el país se obtiene desde un combo box. Ok. Entonces, si el usuario pierde contacto con ese formulario por alguno de los motivos que mencioné o cualquier otro, porque cierra por error la ventana del navegador, lo que podríamos hacer es que una vez intente iniciar sesión, le aparezca el formulario para que, reconociendo que aún no se ha asignado, siendo propietario, se ha asignado un parqueadero a su nombre, se carguen los datos correspondientes. Esa sería la tarea, digamos, a realizar. Damos clic aquí en aceptar y debería entonces hacerse visible ese formulario de carga de datos para la tabla parqueadero. Es lo que necesitamos. Hay commits pendientes. Digamos aquí, actualización, estructura de la tabla usuaria. Actualizamos el repositorio remoto y la tarea pendiente la realizaremos en el siguiente video.